Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, bienvenidos sean. Estamos arrancando este espacio informativo en donde damos a conocer la información más relevante generada con el paso de las horas dentro de lo correspondiente a la zona del vecino estado de Tlaxcala, principalmente algunas de la o a la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, así como algunas otras regiones y municipios del octavo o del hasta ahora octavo distrito en el estado de Puebla. Comenzamos con la información, no sin antes, pues desearles o esperando hayan tenido una muy feliz Navidad y por supuesto deseándoles una gran semana. Ya es lunes 26 de diciembre y damos paso con nuestra información. Será CES Tlaxcala vigilancia en comercios y bancos durante fin de año. Como parte de las acciones del Operativo Especial de Invierno Seguro 2016, la Comisión Estatal de Seguridad anunció que los días 24, 25, 31 y 1 de enero intensificarán la presencia policíaca en la entidad. El comisionado estatal Oreste de Jesús Estrada detalló que estas acciones buscan prevenir delitos como robos, ya que son días cuando las compras se incrementan. Bueno, ahorita lo que ya viniendo el día, el 24, vamos a desplegar a la gente en los lugares donde está llegando más concurridamente personas, visitantes, ¿no? Nos estamos apoyando también en coadyuvancia con la Policía Federal en las carreteras estatales y las carreteras federales que les compete a ellos, la vigilancia de manera coadyuvante nosotros. Y tenemos al personal, no hay vacaciones, no hay ningún permiso ahorita para los elementos operativos, para que todo el personal esté de manera permanente en los operativos presentes. La vigilancia se extenderá en centros comerciales, instituciones bancarias y aquellas zonas de mayor afluencia de personas. Como la presa de Atlangatepec, vamos a tener gente permanente en la montaña, en los lugares donde más concurrido está, pero en sí, en general, en todo el estado, todo el estado. ¿No se convierte en riesgo la Malinche ahorita por las condiciones del clima y la altura? No ha nevado, ¿eh? Ya ve que no ha habido nieve, no ha, sí ha estado lloviendo, pero no se ha concentrado nieve en la parte alta del volcán. Recomendó que en las compras navideñas y de fin de año, las personas no aporten grandes cantidades de efectivo, deben ir acompañados de personas de confianza y si piensan salir de vacaciones, encargar los hogares con vecinos y familiares. Sobre la explosión de pirotecnia en un taller de Santorum este miércoles, comentó no se registraron personas lesionadas ni daños graves que lamentar. Al mismo tiempo hizo un llamado para que en estas fiestas las familias eviten consumir pólvora o hacerlo con precaución, sobre todo en menores de edad. Realiza COEPRIS Tlaxcala acciones de verificación en establecimientos de alimentos y de servicios. Durante esta época vacacional decembrina y de fin de año, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realiza vigilancia sanitaria a establecimientos que expenden alimentos y ofrecen servicios, sobre todo donde haya más afluencia de usuarios y consumidores. Hugo Montiel Robles, director de Evidencia y Manejo de Riesgo, dijo que las verificaciones están dirigidas a revisar que se cumpla con la normativa. En lo referente a los alimentos, detalló lo siguiente. Expendedores de alimentos, pues que cubran lo que es el decálogo básico de expender alimentos. Esto es que el alimento esté higiénicamente preparado y quien lo expenda también cumpla con las condiciones sanitarias e higiénicas propias, ¿no? Que porten la cofia, que no tengan anillos, que no tengan pulseras, uñas bien recortadas. Que los establecimientos o puestos que expenden alimentos sean preparados o no preparados. En ambos casos vamos a estar haciendo la vigilancia de que esté todo correcto. Dentro de las supervisiones a realizar a los comercios, los cuales otorgan servicios, es que no haya fauna nociva y condiciones físico-sanitarias. En las centrales camioneras la vigilancia es específica en los sanitarios, porque obviamente al haber una mayor afluencia, pues ocupa este servicio y tiene que estar también dentro de las condiciones sanitarias o físico-sanitarias que nos marca la normativa. En hoteles y moteles, pues se vigila lo que es tanto la Ley General de Control de Tabaco y que obviamente cumpla con las situaciones sanitarias. Por ejemplo, en los hoteles se vigila que tengan los cuartos, las cubre colchón dentro de la habitación, que el sanitario cuente con jabón, con papel, con un bote de basura y que obviamente sea y cuente con las condiciones sanitarias el espacio óptimas, ¿no? Eso es la actividad que nosotros vigilamos.
por lo regular dentro de nuestra vigilancia regular, pero en estos días se acentúa un poco en los lugares donde hay una mayor afluencia pues de personas, ¿no? La COEPRIS exhorta a los dueños de estos lugares a respetar y cumplir con lo indicado para evitar posibles sanciones. La medida de seguridad es el aseguramiento del producto o la suspensión parcial o total del establecimiento. Dependiendo de la gravedad o la anomalía sanitaria, pues bueno, se tendrá que aplicar la medida correspondiente, que va desde el aseguramiento del producto e inclusive su destrucción, si es que se encuentra en el laboratorio que resulta contaminado, pues se tendrá que destruir, y la suspensión parcial o total del establecimiento. Eso dependerá también de la anomalía y de la gravedad de la verificación que se realice. Ante cualquier anomalía en alimentos y servicios, la población puede reportarlo al número 01246-46-653-99 o en algunas de las tres gerencias regionales en Tizatlán, Apizaco y Huamantla. Finalmente le comento que registran municipios del sur y centro de Tlaxcala caída de ceniza durante Navidad. Una vez más, las 60 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor de agua y gas que emitió el volcán Popocatépetl en las últimas horas del fin de semana generó una leve caída de ceniza en municipios del centro y sur de Tlaxcala, de acuerdo al diario en línea El Cuarto de Guerra, como la capital tlaxcalteca, Chautempan, Ixtacuizcla, Nativitas, Zacatelco y Papalotla, entre otros, en donde se reportó la caída de ceniza de manera moderada. Aún así, autoridades de Protección Civil recomendaron evitar actividad física al aire libre, así como limpiar las superficies y estar atentos a los avisos de las autoridades en caso de alguna contingencia. Y bueno, pues hasta el momento, pues todo se ha mantenido de manera tranquila, pues dentro prácticamente de todo lo que son los lugares en donde normalmente se registra este tipo de actividad, a consecuencia propiamente también de la actividad del volcán Popocatépetl. Pasando a otra más de las notas y cambiando de información de región, tras paro de policías, Texmelucan suspende a mandos de seguridad. En sesión extraordinaria, con 8 votos a favor y 6 abstenciones, regidores de San Martín Texmelucan decidieron suspender temporalmente a José Felipe Puelles Espina, director de Seguridad Pública, Alejandro Caraza Díaz, director de Estrategia, y a Sandra López Olvera, de la Comisión de Seguridad, por lo que se iniciaron las investigaciones administrativas respectivas. Y es que desde el viernes 23, más de 880 policías municipales de San Martín Texmelucan iniciaron un paro de labores luego de que, cansados de malos tratos y abusos, se manifestaron a las afueras del Palacio Municipal, presentando a las autoridades un pliego petitorio en el que se incluyeron quejas hacia algunos mandos policiales, pues se dio a conocer que existen elementos suficientes como para que ya no sean integrados a su cargo, reintegrados, mejor dicho, ya que en el caso de Felipe Puelles se asegura que no realiza la actividad de director de la policía, ya que nunca participa en los operativos. Así es que por el momento ahí están suspendidos estos tres elementos y veremos más adelante qué es lo que sucede dentro de ese tema allá en Texmelucan. Por otra parte, detienen a 5 chupaductos tras enfrentamiento también allá en Texmelucan. Durante la madrugada de este lunes se suscitó un enfrentamiento entre elementos de la gendarmería y presuntos ladrones de combustible, la cual inició en San Matías Tlalancaleca y terminó en la zona de Los Delfines, en San Martín Texmelucan, donde detuvieron a Ángel, de 34 años, originario de Acatzingo, Juan Jesús de Alvarado Veracruz, y a Maximino, de 24 años de edad, quien fue trasladado a un hospital en Puebla, mientras que a otras dos personas fueron trasladadas al Hospital Integral de San Martín Texmelucan. También fueron aseguradas 4 unidades cargadas con combustible presuntamente robado, un camión Kenworth con placas XB66486 del estado de Tlaxcala, el cual transportaba 12 contenedores con combustible, un internacional con matrículas XB71902, además de una camioneta Chevrolet Express y una GMC. Las unidades y los asegurados fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad por policías federales, personal de Ejército Mexicano,
Seguridad Física de Pemex, Policías Municipales de Tlahuapan, Texmelucan, El Verde y de Tlalancaleca. Así es que bueno, pues ahí algunas de las imágenes que fueron captadas posterior a este enfrentamiento que ya le platicábamos, se generara durante las primeras horas de este lunes 26 de diciembre allá en la zona de Texmelucan. Y bueno, cambiando de información y yéndonos de manera continua con todo lo preparado para este día, reconoce Conango que territorio adjudicado por INEGI es de Cuautlancingo. Autoridades de Conango reconocieron que aproximadamente 200 hectáreas que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, integró a su cartografía por error, pertenecen a Cuautlancingo. Al respecto, el síndico municipal Víctor Xicoténcal Sarmiento aseguró que el ayuntamiento del municipio está demostrando que no tiene interés en afectar el suelo de Cuautlancingo al aceptar tal escenario, en el que en fechas próximas podría llevar a Conango y Cuautlancingo a asignar un acuerdo para aclarar el error cometido por el INEGI, dependencia que en el último censo se dio unas 250 hectáreas de este municipio a dos jurisdicciones vecinas. Finalmente, Xicoténcal Sarmiento comentó que el reconocimiento señalado por Conango abre varias posibilidades para aterrizar convenios de tipo limítrofe, por lo que confió que el programa o el panorama, mejor dicho, permita concretar definiciones en la materia. Por otra parte, sujetos desconocidos agreden a grupo musical al dirigirse a San Nicolás de los Ranchos. El ataque ocurrió la noche de este domingo sobre la carretera Paso de Cortés, a la altura del municipio de Nealtican, realizado por sujetos desconocidos y que, de acuerdo a los integrantes de la agrupación, se dirigían a una presentación en la comunidad de Santiago Xalincintla, perteneciente a San Nicolás de los Ranchos, cuando un grupo de sujetos comenzó a lanzar piedras a la camioneta marca Toyota en la que viajaban, dañando las ventanas y lesionando a varios de los integrantes, siendo Rogelio Sánchez uno de ellos, quien llevó la peor parte. Sin embargo, fueron atendidos por corporaciones de emergencias y de seguridad pública locales, quienes brindaron el apoyo correspondiente. Los músicos expresaron su malestar por lo ocurrido y solicitaron a las autoridades se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Y pese a la agresión, los ASKIS acudieron a cumplir con su compromiso y se presentaron en Xalincintla ante cientos de personas. Por otra parte, cambiando de municipio, Ayuntamiento de Huejotzingo inicia construcción de guarniciones y banquetas en camino a San Pedro. En días pasados, autoridades del municipio de Huejotzingo, encabezadas por el edil Carlos Alberto Morales Álvarez, llevaron a cabo el banderazo de inicio de la construcción de guarniciones y banquetas en el camino a San Pedro, conocido también como el camino al aeropuerto. Muchas gracias por estar acá, vecinos también que nos acompañan, representantes de algunos negocios, de algunos terrenos de esta zona, seguramente estarán por acá, algunos trabajadores de empresas y pues tal vez alguno de ustedes, uno mismo, ha ocupado esta carretera caminando, ¿no? Y como decía hace un momento quienes me antecedieron en la palabra, bueno, Pati y Fátima, ¿no?, decían que qué bueno que se hace esta obra, porque ya había generado incluso algunos accidentes, y en ese sentido, pues para muestra basta un botón, hay que venir manejando y vemos la cantidad de personas que van sobre la carpeta asfáltica o sobre algunas zonas que tiene cuneta. Y para que tengan una idea, pues ustedes dirán, bueno, pues es una guarnición, una banqueta y unas lamparitas. Es una obra pública. Son 2.670 kilómetros lineales de banqueta y guarnición. O sea, 2.670 metros lineales. Y estamos hablando en total de 1.933 metros cuadrados. O sea, hay calles que se hacen completas con lo que es la magnitud de esta banqueta. Por lo largo que tiene la banqueta, y será una banqueta de un ancho de 1.20, ¿verdad? 1.20, más la columna de la guarnición son 1.35. 1.35, en total va a ser de 1.35 de ancho la banqueta, pero van a ser 2.670 metros lineales, para que de esa manera, independientemente de que ya con la cuneta
con la guarnición y banqueta puedan caminar los trabajadores de manera más segura, también con las luminarias puedan aún más mejorar las condiciones de seguridad. Ya para finalizar y dentro de lo correspondiente, pues a esta época decembrina, familia Núñez Saloma continúa innovando en la producción de sidra dentro del municipio de Huejotzingo. Sin duda uno de los productos con mayor demanda en esta temporada navideña es la tradicional sidra, bebida alcohólica de baja graduación que acompaña comidas, brindis, cenas y demás festejos propios de la temporada decembrina. En Puebla, uno de los municipios con mayor tradición en la elaboración de este producto es Huejotzingo, en donde desde hace más de 100 años, diversas casas productoras se han dado a la tarea de surtir al mercado no solo local, sino incluso nacional con este producto. Aunque tradicionalmente la sidra es una bebida elaborada con manzana, desde hace 5 años, la familia Saloma Núñez, propietaria del rancho Santa Elena, introdujo con éxito una variante, la sidra de pera, operada, como se conoce en Francia. El producto ha tenido buena aceptación, sobre todo porque, de acuerdo a Rogelio Saloma, su introductor, el contar con un proceso de elaboración artesanal con productos naturales ha permitido incrementar la producción que inicialmente era de 2.000 botellas y ahora llegar hasta 8.000 y garantizar empleo en la pequeña empresa para 3 personas, además de otros integrantes de la familia. Aunque la comercialización es local, el producto ha logrado llegar a otros puntos de la República, así lo comenta Rogelio Saloma, aunque reconoce que el éxito ha provocado que lo pirateen. De hecho, ya se ha estado trabajando en otros estados, por ejemplo en Veracruz, Pachuca, Saltillo, la Ciudad de México y aquí en Puebla, desde luego. Sí, lamentablemente, pues todo el mundo busca la forma de piratear las cosas, pero bueno, creo que mientras sea noble la situación, yo siento que es válido todo. Luego de un lustro de trabajar con la variante de pera, en este 2016 los Saloma lanzaron al mercado la sidra de ciruela, con un sabor más ácido pero sumamente agradable. El producto promete ubicarse en el gusto de los consumidores. Desde los productos en fruto tienen diferencia, ¿no? La sidra de ciruela es alta también en acidez natural y esa acidez también es muy importante en nuestro organismo. Y persiste la diferencia desde el sabor, textura y cuerpo. Hay diferencia entre una y otra, entre los tres productos hay diferencia. De acuerdo al Ayuntamiento de Huejotzingo, al menos el 20% de la población se dedica a la producción de sidra, es decir, poco más de 25.000 personas. Y es que en el municipio operan 25 marcas certificadas por las autoridades del ramo, mismas que generan una producción cercana al 500.000 de botellas para esta temporada. Muy bien, pues ahí está la información referente pues a esta tradicional bebida prácticamente pues de fin de año, de temporada. Sin embargo, para todos aquellos en cualquier otra ocasión que gusten visitar el municipio de Huejotzingo y por supuesto adquirir de estas sidras que se elaboran dentro de Huejotzingo, pueden hacerlo, pueden visitarlo en cualquier época del año sobre la carretera federal México-Puebla, prácticamente a orillas de carretera. Ustedes van a poder observar pues una serie pues de personajes o vendedores quienes pues prácticamente ofrecen este producto dentro de lo que es la zona centro, el zócalo del municipio de Huejotzingo. Así es que para aquellos quienes vengan pues dentro de lo que es la parte de México, pueden desviarse o encontrar la señalética a la altura del municipio de San Martín Texmelucan. Posteriormente ahí sobre la México-Puebla pueden realizar pues su trayecto para poder llegar a este municipio de Huejotzingo y encontrarse pues no solamente con este tipo de artículos que se venden, ya les comentábamos, de temporada, sino con algunos otros. Y por supuesto, tomando en cuenta que ya próximamente en el mes de febrero se realizará el carnaval, que bueno, pues es el de los más coloridos, el que más vista tiene dentro de lo que es el estado de Puebla, pues de igual forma también puede hacerlo durante esas fechas, pero de ello nosotros ya le estaremos platicando más adelante. Por lo pronto, pues visite este municipio de Huejotzingo, adquiera sus sidras y por supuesto hágalo
para este fin de año, para que celebre, para que brinde ahí con toda la familia. Por nuestra parte, esto ha sido todo aquí dentro de este espacio de Noticias al Día y por supuesto le hacemos la invitación para que nos acompañe el próximo miércoles también alrededor de las 9 de la noche por este canal Metrópoli Televisión. Nosotros estaremos dando a conocer más de la información que se vaya generando durante las próximas horas. Esto ha sido todo, pásenla muy bien, que tenga una gran semana. Nosotros nos despedimos, esto fue Noticias al Día.